Bueno, soy María Cristina Fernández, estoy como representante del Instituto Bovesiano de Salta, ¿sí? Así es como llegué hace muchos años ya a comenzar a trabajar en la reivindicación de algunos sucesos producidos durante la lucha por la independencia en la Puna. Hay tres reivindicaciones, de las cuales en la que estamos ahora en el ya es la de los mártires de Yape. ¿Cómo puede ser que haya tanta gente que ha dado su vida en este proceso histórico y que sea desconocida, ¿no? Que sea desconocida y que no se sepa fundamentalmente qué pasó, por ejemplo, en esta región de La Puna, porque toda esta región, sobre todo Yavi, era el acceso a lo que eran las Provincias Unidas en la época de la lucha por la independencia. Pero acá sucede que había, formado en Yavi, en todo lo que es el territorio del ex marquesado de Toho, que para nosotros lo conocemos como el marquesado de Yavi, se había formado un regimiento de 600 personas, que fue reforzado por Güemes con 200 personas más, es decir, que eran 800 personas que actuaban en toda la región, que formaban parte de lo que se denomina en ese momento la Comandancia General de La Puna, que estaba a cargo de un personaje que es conocido por las cuestiones de las posesiones, pero y es desconocido por su aporte a la lucha por la independencia, que es Juan José Feliciano Fernández Campero. Forma a su costa este regimiento de tantas personas, les da un pequeño incentivo, un pequeño sueldo para que integraran ese regimiento, y los que integran ese regimiento son toda gente de la zona. Esto creo que es muy importante, ¿no?, de destacar. Era un regimiento que no tenía un uniforme, pero hacía todo lo que tenía que hacer un regimiento, que era defender, tratar de evitar el avance de los realistas. El 15 de septiembre del año 1816, ellos van a derrotar a una avanzada del ejército realista y va a resultar muerto en esta ocasión un oficial de alta valía para ellos, y toman numerosos prisioneros. Y por supuesto que los realistas lo que quieren es vengarse de toda esta afrenta, y el 15 de noviembre de 1816 van a tener la posibilidad de sorprender a la tropa. En ese regreso es que van a atacar a la población de Yavi, que se estaban recién desperezando, era muy temprano. Mucha gente muere en esas circunstancias. Se sabe que habrían 800 personas más la gente que venía de apoyo, por ejemplo, las esposas, los hijos que venían a reunirse con los combatientes. Entonces no sabemos, no tenemos claramente una idea, pero fueron muchos. Lo que sí sabemos que fueron 200 los que fueron tomados prisioneros. Y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, esta tarde, el día 14 de noviembre, vamos a ir hasta La Falda, hasta lo que es el límite entre la Argentina y Bolivia, para traer la memoria de los que se fueron caminando por allí, porque eran, luchaban por esta patria, y terminaron quién sabe dónde, ¿no? Su cuerpo, no sabemos dónde terminaron, ¿no? Y recuperamos la memoria para que estén presentes en el acto de mañana. Llegamos aproximadamente a las 9, entre las 9 y las 9 y media de la noche. Los recibimos en el monolito que recuerda la memoria de ellos, y mañana se hace el acto central de la conmemoración, que no es algo festivo, es una conmemoración del hecho doloroso, ¿no? Y cuando hablamos de mártires de Yavi, hablamos de los que murieron ejecutados en el mismo lugar, y hablamos de los que se fueron por ese camino, porque ese era el camino de ingreso y de salida. Entonces hablar de todo eso, de los mártires que murieron ejecutados allí y de los que murieron, no sabemos dónde, pero la mayoría en los socavones de Potosí o en algunos otros lugares, por ejemplo en la plaza de Potosí, fueron ejecutados más de 40 personas en una oportunidad, entre los cuales había mujeres. Y eso prueba que las mujeres fueron llevadas conjuntamente con los combatientes, porque estaban asistiendo a los combatientes, ¿no? Entonces eran las más desprotegidas, los niños y demás. Entonces, todo ese suceso que es dramático, trágico para nuestra historia, es lo que encierra ese término mártires de Yavi.